Previamente en Crónicas de un Huchimán. Y bueno, y realmente les debo de confesar que yo soy un cazatalentos. Él es Aarón. Y ella, bueno, es Miley Cyrus, nada más que versión mexicana. Soy Choquita. Sí, está Choca. Aquí empieza una nueva aventura con todos estos compañeros. Quizás. ¡A huevo! ¡Buena aventura! Iré grabando poco a poco, más o menos. ¿Será que ha sido poco lo que he grabado en todo este tiempo? De todos los semestres. Ajá, ¿ha sido poco? No, ha sido bueno porque... Ha subido videos de hasta de 20 minutos y eso que cortas y pegas y demás, o sea, has grabado un chingo. Has grabado, ¿qué será? Unos 10.000 minutos o algo así, no sé mucho de eso, de cálculo. Bueno, resulta que no me había dado cuenta, pero Julio es un putísimo que le gusta la ñonga. Riquísimo. Ay, Dios. Delicioso. Ay, Dios, mana. Hoy, domingo, se cumple exactamente un año de que empezó a subir la serie. ¿Tienes en promedio cuántos minutos? ¿No tienes a ver ese cálculo o así? Pues no, pero me imagino que en ese momento va a estar saliendo ahí en la pantalla, si lo puedes ver. Y pues, si no lo miras, pues es porque no tienes visión de blogger. Arturo, de un año para acá, ¿qué haces? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues, ¿qué ha cambiado? Pues, creo que me he vuelto un poco más, no sé... selectivo, quizás, no sé, creo que sigo siendo el mismo. Entonces, es muy difícil. Soy el mismo. Sé que hablaba contigo. ¿Qué puedes decir? Me he vuelto más famoso desde que salgo en YouTube. La gente me conoce, tengo más seguidores en Instagram. ¿Cuál solo te conoce? Ajá. El morenito que estaba ahí, el de 4-6. Soy Star. ¿Y tú, Marco, qué tal? ¿Cómo en un año para acá, qué ha cambiado tu vida? En el ámbito personal yo me he vuelto más más serio, más enojón. O sea, no vas a decir nada, te voy a estar golpeando la cara, voy contra el piso, tomándote los dientes, diciéndote grosería, me volví más grosero, más enojón. Y si no quitas esa cámara aquí te voy a romper la madre. Graba esto. A ver. Qué rico. ¿Cómo se llama? Discada. ¿Cómo? Discada. Sam, ¿qué ha cambiado de ti en tu vida en un año? Tengo nuevos amigos. Ya no me aburro tanto cuando vengo a la escuela. Me puse más gorda. Qué horror. Se puso más peso. Bueno, ya tiene novia, ese es bueno. Para mí la escuela son vacaciones. Vacaciones, porque las vacaciones realmente trabajo y no son vacaciones. No salgo a pasear, no me divierto. Oye. Incluso el trabajo es bueno hasta cierto punto. Te pagan un chingo y no haces nada. Ajá. Exacto. Yo no gano muy bien por los dos días, pero me da para todo. Pero se raya cuando hace trance la pierna. No se llama trance, se llama ser astuto. Inteligente, astuto. Se llama adquirir ganancias de algo fácil. Sí, pues, es optimizar. Optimizar, vaya. El foda. Hacer mejor, tener mejor ganancias con menor esfuerzo. Es la naturaleza del ser humano. Hola, Chucky, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, sabía que hoy se cumple el año de que inició la serie. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado en tu vida a partir de que entramos a la universidad hasta acá? ¿Qué ha cambiado? Pues nada. Que ya tengo, bueno, considero que somos amigos y compartimos muchas cosas juntos y ya chido. Pues más cosas, no sé, no he aprendido mucho. Y sigue siendo negro. No, fíjate que estoy como que un poco blanco. Sí, es que te echaste crema, por eso. Pues no sé, es que me pido un chico del sol y así ya como que me intento blanquear, lo bueno no se va a quitar, pero normal, clarito. No tanto porque sí, me caga el color moreno, pero ni pedo, así soy.
¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de que entraste a la universidad? Creo que ahora he madurado más el modo de hablar, mi comportamiento ante las demás personas. Soy más respetuoso y... Puedo decir que engordé, aunque la cámara me va a engordar otro poquitico. Pero pues estoy agradable, me siento bien conmigo mismo. Estás siendo un cona, ¿eh? ¡Cállate, estúpida! Ana, tú fuiste la que inició todo esto. ¡Muéranse, diablo! Yo no fui, Evo. Sí, fuiste tú, porque fuiste de las primeras. Fuiste de las primeras que salió en el primer episodio de la serie. ¿Cómo que ha cambiado tu vida a partir de eso? O sea, de un año para acá. Que tengo más amigos. Es puro plástico. No sé. Y que ya no te pareces a Miley Cyrus. Que ya no me parezco a Miley Cyrus. No me quiero ver gorda, Ewan. No, tú nunca te vas a ver gorda. Y aparte, acuérdate que tenemos el viaje pendiente ese. Ay, no a sé. A Colombia. Que todo es buena onda aquí. Aparte, no sé por qué me di cuenta, pero estaba yo editando el video donde estaba editando varios videos donde pongo todo al final. Y resulta que no me había dado cuenta, pero en la segunda temporada, 4 capítulos seguidos empiezo contigo, güey. No sabía que lo puedo cortar. Sí, pero no quiero que me grabes. No quiero que tengas algún recuerdo de ti.